Corte Informativo, Canal 4. Este martes 4 de noviembre será el último día en que estarán ofreciendo sus productos los comerciantes de la Plaza de la Soledad, donde se pueden encontrar todo tipo de alfeñique y deliciosos dulces de temporada, además de otros productos. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos invitando a la población en general a que nos visite, haga su adquisición de los dulcecitos de esta temporada, que nada más son por cada año. Y pues si gustan pasar, todavía tenemos borreguitos, fruta cristalizada, pasta de almendra, frutitas de limón, coco, cocadas. Las estamos invitando muy cordialmente para que deleiten todavía nuestros dulces. Con mucho gusto por aquí los esperamos. ¿Ya son los últimos días? Sí, ya mañana es el último día, mañana 4. Bueno, pues entonces ahí está la invitación para que se acerque la gente todavía que no pudo pasar y comprar algunas. No, que ya hayan venido y que tienen el antojo, pues que pasen con mucho gusto. Nosotros todavía estamos por aquí. Muy bien. Que además son unas delicias. Ah, claro que sí, desde luego, nomás de cada año y hay que esperar todo un año y hay que aprovechar ahorita que todavía estamos. Ariel Garibaldi invita al taller de Economía Solidaria, con el cual se busca mostrar otra forma de economía. Este se dará este martes 4 de noviembre de 6 a 8 de la tarde y se tienen otras fechas programadas. Ariel Garibaldi nos da más información. La economía solidaria surge como una respuesta a algunas cuestiones del capitalismo que no son del todo buenas para la sociedad. Entonces, como reacción a esto, surge otro tipo de economía, una economía basada en valores diferentes, en la solidaridad, en la igualdad, en el apoyo mutuo. Entonces, creemos que esto es muy importante porque es una economía más humana y que puede dar resultados tanto en la vida de las personas como en la misma satisfacción de tu trabajo, ¿no? Este tema va relacionado pues en la economía, pero no tanto en la cuestión monetaria, económica. No, desafortunadamente siempre hemos relacionado la economía con el dinero, pero realmente la economía tiene que ver con el trabajo de todos, tiene que ver con los productos y servicios que ofrecemos, y aquí es una manera diferente de trabajar, es una manera diferente de ofrecer y distribuir estos productos y estos servicios con un sentido más humano que lo que se da aquí en el capitalismo. A veces les digo de broma, ¿no?, que como en la película de Matrix, no sienten dentro de la sociedad que algo no está funcionando bien, no sienten dentro de su vida, dentro de su corazón, que algo anda mal. Pues es eso, que la sociedad, ustedes la pueden ver y pueden ver las noticias a diario, se está descomponiendo, y está descompuesta desde hace mucho, pero ahorita lo estamos viviendo con mayor severidad. Entonces, lo que estamos proponiendo en la economía solidaria es una nueva forma de vida y obviamente una nueva forma de economía, en donde todos vivamos de todos, todos vivamos con todos y todos nos apoyemos a todos, que no dejemos una sola persona excluida de la vida en común. ¿De esta forma uno como persona se desarrolla de alguna otra manera? Pues sí, yo creo que lo más valioso es eso, que cuando tú empiezas a practicar este tipo de economía, tienes una sensación diferente de la vida. O sea, ya no es cierta insatisfacción que tienes cuando vas a trabajar, o insatisfacción que tienes cuando compras y te sientes engañado por lo que te vendieron, porque aquí vas a aprender algo diferente. Cabe mencionar que es muy difícil aceptarlo, porque estamos muy acostumbrados a esta economía, estamos muy acostumbrados a cómo manejar el dinero, y cuando vemos que hay otra forma, que es mejor pero que es diferente, a lo mejor nos da un poquito de miedo. Pero la cuestión es irla practicando de poquito a poquito, ir sintiendo esta agradable sensación que se tiene cuando funcionas de manera diferente y aprender algo nuevo, ¿no? Finalmente, este taller lo que quiere
es que la gente aprenda algo nuevo, que aprenda que hay otras maneras de hacer economía, que hay otras maneras incluso de entender la vida, y bueno, no te cuesta nada aprenderlo, el curso es gratis, el taller es gratis, y vale la pena. Vale la pena saber de otro funcionamiento, y si les gusta, pues incluso empezar a participar. Será una serie de talleres, estas inician, este 4 de noviembre. ¿En dónde serán y qué horarios tendrán? El taller es el mismo siempre, lo que pasa es que pusimos varios días y varios horarios para que toda la gente pueda asistir a alguno de ellos. El primero es el día de mañana, de 6 a 8, en la calle de Hidalgo, número 3, a media cuadra del jardín, en el primer piso. Voy a poner unos anuncios ahí para que la gente suba la escalera y sepa por dónde es. Los próximos serán los días domingo 16 de noviembre, jueves 20 de noviembre y el sábado 6 de diciembre. Mi contacto es el teléfono celular 415-111-7000 y mi correo electrónico es arielgaribaldi2000@yahoo.com.mx. Ahí me pueden contactar para pedirme más información y bueno, apuntarlos para que tomen el taller. El doctor Jorge Vidargas, director del Hospital General Felipe García de Obarganes, hace algunas recomendaciones con motivo de los cambios drásticos de temperatura que se han sentido en el municipio. Sí, evidentemente ya iniciamos el otoño, ya estamos con días que amanecen mucho, mucho frío, con viento. Los días a mediodía mucho calor, mucha resolana, y en la tarde nuevamente el frío, pues todos estos cambios de temperatura pueden favorecer la presencia de algunas infecciones a nivel de la garganta. Entonces, por lo tanto, es importante que la gente tomemos nuestras precauciones en nuestra vida diaria, al momento de salir en la mañana, pues empezar a sacar las bufandas, el gorrito, la ropa abrigadora, con el fin de evitar esos cambios de temperatura. Obviamente a mediodía no quitarse la ropa de manera inmediata porque ya empieza a hacer calor, sino descubrirse poco a poco para evitar que haya cambios tan bruscos. Y en la noche igual usar la ropa. Pero además de eso, pues hay medidas que hay que tomar, hay que incrementar la ingesta de líquidos, de fruta. La fruta de la temporada, la que es más económica, son frutas que contienen mucha vitamina C, que contienen vitamina D, y que está demostrado que ayudan a la prevención de algunas enfermedades infecciosas, sobre todo de tipo viral. Y por otro lado, bueno, pues algunas acciones específicas, como es la cuestión de la vacunación, en cuanto esté disponible en los centros de salud que estará avisando, pues aplicarse la vacuna contra la influenza, que es muy importante. Y por otro lado, insistir mucho a la población en que la mejor medida preventiva para evitar los contagios entre personas es el lavado de las manos permanente. Usar el gel del alcohol, usar el lavado con agua y jabón es muy importante para romper las cadenas de transmisión. Cuando alguien se enferme en la casa, evitar que vaya a lugares concurridos y tratar de, cuando alguien esté enfermo en la casa, promover más el lavado de las manos a cada rato, para evitar que haya el contagio a través de las manos, cuando uno tenga contacto con las secreciones de la nariz o de la saliva misma, evitar que con eso saluden a la gente, entonces evitar el saludo de manos, pero sobre todo insisto en el lavado de las manos. Corte informativo, Canal 4.